¡América! Hola, hola amigos, ¿cómo están ustedes? Muy pero muy buenas noches, aquí comienza el programa número 187 del canal de todos, con toda la info del cuarto de milla. Vamos a tener información de Wilde, Galvez, San Pedro, Comodoro Rivadavia, y además tenemos reportajes a Tincho Bentancur, que estuvo compartiendo pista con nosotros en el autódromo de Comodoro Rivadavia. Además tenemos un reportaje a los protagonistas de la clase Libre Motos, Gian Juárez, Mauro Borges, Nelson Ríos y Dani Ríos. Y bueno, también tenemos para compartirles el nuevo récord en la radialera argentina para Matías Marini del Team Alemite Power, con un registro de 7.76 con 0.5 de reacción. Y además también vamos a estar compartiéndoles el resumen de la Copa Damas. Así que bueno, como digo siempre amigos, no perdamos más tiempo, salimos a pista, nos alineamos, largamos con cero de reacción, aceleramos a fondo y vamos a clavar el tiempo aquí en el programa del canal de todos, que comienza de esta manera.
Bueno, continuamos con el programa del canal de todos. Agradecemos a todos los que están prendidos a nuestra transmisión del día de hoy. Bueno, vamos a compartirles ahora lo que fue la definición de la Copa de Damas, ganada por Florencia Lucero. Y el segundo puesto fue para Andrea Linari. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos acompañan de todas partes del país. Y bueno, mucha gente también nos sigue de todos lados del mundo. Bueno, hemos tenido 3 reconocimientos en la página. Así que muchísimas gracias a todos. Bueno, Facebook nos ha premiado con 3 reconocimientos. Así que muchísimas gracias a todos por seguir a la página. Gracias a los más de 240.000 seguidores que tenemos en todo el mundo. Y bueno, vamos a compartirles ahora la definición de la Copa Damas. Pasamos a compartir los ganadores de este último domingo. De la clase 1 se la llevó Tapia Federico, el segundo puesto fue para Staforini Tomás. La clase 2 se la llevó Saraceno Santino, el segundo puesto fue para Ledesma Rodrigo. La clase 5 se la llevó Kalesic Nahuel, el segundo puesto fue para Flores Jorge. La Copa Damas la ganó Lucero Florencia y el segundo puesto fue para Linari Andrea. La Radialera fue ganada por Marini Matías y el segundo puesto fue para Sánchez Facundo. La clase 6 fue ganada por Basile Víctor, el segundo puesto fue para Cantelo Ariel. La clase 7 se la llevó Saraceno Rolando, el segundo puesto fue para Sartori Nelson. La clase 3 la ganó Remoto Emanuel, el segundo puesto fue para Benítez Julio. Y la clase 4 se la llevó Llano Matías, el segundo puesto fue para Saurek Eduardo. Estos son los ganadores
Les recordamos que este próximo domingo en el Autódromo de Avellaneda se hace presente nuevamente la vieja guardia de Wilde, la categoría que agolpa a todos los históricos del Autódromo de Avellaneda. Así que bueno, también vamos a compartirles ahora la definición de la radialera argentina y también vamos a compartirles el récord de Matías Marini del Team Alemite Power con un registro de 7.76.05. Bueno, llegó el momento de compartirles los ganadores de este último 15 de mayo en Comodoro Rivadavia. La clase 10 se la llevó Rojas Ezequiel, el segundo puesto fue para Mediavilla Gastón. La clase libre se la llevó Fernández Gastón, el segundo puesto fue para Mediavilla Gastón. La radialera fue ganada por Soto Cristian, el segundo puesto fue para Us Lucas. La clase 2 se la llevó Camaño Darío, el segundo puesto fue para Villas Boas Facundo. La clase 3 fue ganada por Lemus Yavik, el segundo puesto fue para Valverde Brian. La clase 4 fue ganada por Bon Emiliano, el segundo puesto fue para Promet Kimei Ken. La clase 5 la llevó Palacio Julio Ignacio, el segundo puesto fue para Barria Pablo Andrés. La clase 6 fue ganada por Cárdenas Lautaro Eus, el segundo puesto fue para Jaramillo Gabriel. La clase 7 fue ganada por Marceñuc Mauro,
El segundo puesto fue para Medina Eric. La clase 8 fue ganada por Naud Lucas. Y el segundo puesto fue para Us Lucas. La clase 9 se la llevó Santoro David Maximi. Y el segundo puesto fue para Dorce Mascolo Jesús. Mientras que la Libre Motos fue ganada por Borges Mauro. El segundo puesto fue para Ríos Daniel. El tercer puesto fue para Lemos Alexis. El cuarto puesto fue para Fernández Cristian. El quinto puesto fue para Río Nelson. Y el sexto puesto, fue para Juárez Gianfranco. Bueno, vamos a aprovechar ya en un ratito a compartirles el reportaje que le hicimos a los pilotos de la categoría Libre Motos. Bueno, aprovechamos también para agradecer a Juan Carlos Lagoa y a Fernando Ávila por este hermoso reconocimiento que nos han dado en el autódromo de Comodoro Rivadavia. Así que muchísimas gracias de todo corazón por este presente que hemos recibido de las autoridades del autódromo. Así que bueno, vamos a compartirles ahora el reportaje que le hicimos a los muchachos de la categoría Libre Motos, a Gian Juárez, Mauro Borges, Nelson Ríos y Dani Ríos, que han estado con nosotros compartiendo esta hermosa nota que nos dieron para el canal de todos. Estamos acá con la banda de las motos. ¿Cómo está, amigo? Todo bien, che, todo tranquilo, disfrutando. Nos tocó lindo día y la pasamos hermoso. La seguimos pasando hermoso todavía. Así que, bueno, fue una linda categoría. Logré el primer puesto, mi amigo el segundo puesto. Más que contento, somos todos amigos, un grupo de amigos. Como verás, viajamos todos juntos. Así bueno, que, contanos tu nombre. Mauro Borges, ese es mi nombre. Bueno, tenés el récord acá y también allá en... También en Caleta, sí. En Caleta. Ahora no pude bajar mi récord, pero bueno, teníamos un problema de adherencia en la cubierta. Parece que hay mucha humedad o algo de eso y no, nos jugó en contra a todos. A todos nos jugó en contra, pero bueno, igual pudimos divertirnos un rato y la pasamos bien. Eso es lo lindo, ¿no? Poder venir entre amigos y... Aparte, bueno, de poder despuntar el vicio, poder compartir un día. Correcto, tal cual. Esa es la idea, pasarla bien y entre amigos. Nosotros somos todos amigos, nosotros tres somos del mismo pueblo, estamos todos los días juntos. Él es de Truncado, igual es un amigo que está a 80 kilómetros de nuestro pueblo. Somos todos amigos, venimos a divertirnos y... Como que es sapo de otro pozo, ¿no? Sí. No, pero somos todos amigos. Sí. Y bueno, los otros que se fueron también son amigos igual, ¿viste? Nos llevamos todos muy bien, o sea, hay una competencia, pero... Sí, es una pista. O sea, afuera ya somos... Cuando estamos ahí en el semáforo, ya no somos amigos. Pero cuando después de eso, ya ahí volvemos a ser amigos. Así que bueno, estamos acá un poco apretujados porque somos muchos. No, Gian, contanos, ¿cómo te fue? Mirá, hoy tuvimos unas complicaciones. Anterior fecha también se me ha girado la cubierta, tuve un problema con la selectora, hoy volvimos a tener problemas de la selectora de vuelta y no ha dejado tres fechas ya consecutivas sin poder correr, pero bueno, nada, esto es así, prueba y error, y a tratar de solucionar las cosas que pasan. Pero bueno, nada, hay que decir la pala que deje de hablar. Pero nada, lo importante es que la gente se empiece a sumar. Ahora armamos un lindo grupo de mucho más personas, porque comenzamos siendo uno o dos personas, después sumamos tres, ahora ya somos seis, y ahora se van a sumar dos chicos más que bueno, hoy hicieron presencia, pero la próxima van a sumar, así que eso es importante. Así que bueno, Gian, contanos un poquito, ¿cómo empezaste con esto? Mira, arrancamos medio solos todos. Y gracias a Dios conocí a los chicos que me dieron una mano en un altercado en Caleta y ahí formamos una amistad. Así que nada, disputar un vicio como decían hace un rato. Así que bueno, vamos para este lado un ratito, si no. ¿Cómo estás, amigo? Contanos tu nombre. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, yo soy Nelson Ríos. Ya me conocen varios porque yo vengo corriendo ya hace rato. Del año 2017 me parece que vengo corriendo al moto. Así que bueno, hoy no se dio la oportunidad. Porque había mucha humedad, no sé, la moto patinaba mucho, me quedaba en el lugar. Hice un par de mejoras, que eso me dio fruto en Caleta.
pudimos hacer un buen tiempo, más allá del clima que estaba medio feo, y bueno, pudimos lograr de quedar en primer puesto en la libre y gané el campeonato, ¿no? El campeonato de Caleta. Eso me puso muy contento y más gana todavía de seguir acelerando. Así que bueno, nos reunimos acá con los chicos y con mi hermano que debutó con el 1100, que le fue muy bien también, quedó en segundo lugar ahora. Y bueno, el otro muchacho también tercero. Y el otro muchacho tercero que también debutó, fue la primera vez que corre, dice él, ¿viste? Así que bueno, hicimos una amistad linda más y obviamente una moto más que se suma, ¿no? Al grupo. Así que para el verano que viene seguramente vamos a venir más afilados. Bueno, amigo, contanos tu nombre. Mirá la cámara porque es un... Hola, Walter. Bueno, yo soy Dani Ríos. Todos por ahí me conocen más por el auto, por el coche que tengo, un Corsa Cacique. Nada, venimos a disfrutar, como dijo recién Mauro. Es la segunda vez que pongo la moto en pista, la tengo hace una semanita y media la moto. Prácticamente ni probar pudimos. Ayer hicimos unos tiritos allá en la acera, pero bueno, no es lo mismo estar ante el semáforo, ¿no? Y ante un contrincante, pero no, lindo número, por lo menos en Caleta hice un número 7.75 el mejor y ahora bajé a 7.25, así que vamos conociéndola de a poquito. Este próximo domingo 22 de mayo, a partir de las 8 horas, se corre la sexta fecha del campeonato Carlos Pairetti 2022 en el Picódromo de San Pedro. El orden de clases para este próximo domingo es el siguiente: 4, 3, 5, 10, libre, CTD 4L, dragster, calle 9, 6, 8 y 7. Bueno, este ha sido el orden de clases para este próximo domingo en San Pedro. Y bueno, continuamos con el reportaje que le hicimos
a los protagonistas de la clase libre motos este último domingo en el autódromo de Comodoro Rivadavia, Jean Juárez, Mauro Borges, Nelson Ríos y Dani Ríos. Y bueno, en un ratito también estaremos compartiéndoles el reportaje que le hicimos a Tincho Bentancourt, que también estuvo presente en el autódromo de Comodoro Rivadavia este último domingo. Así que bueno, vamos a continuar con el reportaje. Bueno, continuamos con el programa de Canal de Todos. Según los chicos que vienen acá a compartir un día siempre a puro fierro y a pura moto, ¿no? Acá en el autódromo de Comodoro Rivadavia. Bueno, contanos un poquito vos, ¿cómo empezaste con esto? Bueno, yo ando en moto hace muchos años, de los 20 años más o menos que pude comprar mi primera moto, pero nunca me había dedicado a esto. Siempre me gustaron las motos de pista, pero nunca pude, nunca me llamó la atención correr porque no tenía gente que me incentive a eso. Y bueno, lo conocí a Nelson y empezamos y me gustó y ahora no quiero perderme ninguna fecha. Igual dentro de todo soy nuevo, llevaré un año corriendo con esa moto, con la Kawa. Me ha ido bastante bien y me ha dado bastantes satisfacciones. Pero bueno, gracias a ellos, que ellos son los que me empujan a seguir, ¿no? A empezar y seguir ahora, ¿no? Pero no, la verdad que es un deporte muy lindo, muy sano, un muy buen ambiente, que eso es lo importante, ¿no? Un muy buen ambiente, o sea... Pero bueno, ellos dirán, ¿para qué lo trajimos? Nos rompió los relojes acá. Claro. ¿Para qué le incentivaba? Ahora sabés lo que va a costar bajar ese numerito, ¿no? No, un récord, 6.62 tiene acá en Comodoro, así que... Bueno, ya menos todavía hiciste. En Caleta dice menos, en Caleta 6.23 creo que fue. Con viento, igual había mucho viento, fue buena. ¿A favor o en contra? No, en contra. Pues estaba fuerte el viento. No, en contra, se complica bastante con el viento. Pero no, no fue bien igual. No fue bien. Así que muy contento porque el ambiente es muy sano. A vos te pasa algo y vienen todos a ofrecerte, no sé, una herramienta, un compresor, lo que vos necesites. El ambiente. Eso es lo lindo, la camaradería que hay. Claro, la camaradería. Seguramente en otros ámbitos quizás pasa lo mismo, no lo sé, pero sorprende muchas veces eso, la amistad que hay, de gente capaz que no la viste nunca y viene, loco, ¿qué necesitas? Y te ayudan y todo, ¿viste? Eso es para destacar, porque no sé si pasará en todos los ámbitos, ¿viste? Pero es muy bueno eso, che. Así que bueno, yo me acuerdo la primera vez que vine. Me parece que fuiste vos y vos, los dos que estaban, que le hice el reportaje, ¿no? Sí. Y bueno, qué lindo que es ver que se vienen agregando motos, ¿no? Porque sí, esa cada vuelta, vez un poquito más. Esa vuelta tuvimos que hacer un desafío nomás porque éramos dos, me parece. Y aparte, bueno, yo lo veía en las pruebas. Hicieron un tiempo de mierda, hicieron. Y después empezaron a bajar. Esa es la idea, bajar toda la fecha, bajar los tiempos. Hicieron buenos tiempos en las últimas tiradas. Aparte, bueno, un lindo espectáculo fue cuando corrieron por la final. Exactamente. Siempre que vas a probar con la moto, nunca una tirada es igual que la otra. Casi nunca. En la prueba libre la van encontrando la aceleración, la salida, las vueltas que tenés que sacarla, si patina o no. Entonces en la categoría es como que vos te concentrás un poco más, porque vos ya probaste un montón de cosas en la prueba libre. Entonces va bajando número. Por eso la gente siempre dice, no, hiciste un número y después viniste bajando. ¿Qué le hiciste? No, vamos mejorando en la salida solamente. Tratamos de agarrar huevos para acelerar un poco más, ¿viste? Claro, va mejorando el manejo. Claro. Sí, porque no, como yo le dije, yo me acuerdo que empezaron y hacían un tiempo, era un tiempo, no era muy buen tiempo, primera tirada. Es muy difícil sacar las motos de abajo, de cero, no es lo mismo una tracción doble como un vehículo que tracciona las dos ruedas trasera o delantera, y la adherencia es otro tipo de cosas, además el peso también. A cambio sacar dos ruedas o en una puntualmente, como claro, hace Mauro. claro, es muy difícil, se complica mucho las cosas y también hay que cuidarse, hay que llegar entero a la casa, que eso es lo más importante, claro, también. En un auto, si sales patinando, patina y no pasa nada. En la moto patina y te puedes caer. O si no, se te levanta en wheelie y te puedes caer igual. O sea, es bastante peligroso. Pero bueno, es lo que a uno le gusta, así que vale la pena correr el riesgo. Es otra adrenalina también, ¿eh? Es otra adrenalina. Y la amistad que te brinda esto es impagable. Eso es lo lindo de esto. Lo único malo es que me conocieron a mí, ¿viste? Claro. No, pero fue positivo. Puntualmente esto no se hacía ver mucho cuando no llegaba a otras partes y ahora puntualmente las motos empiezan a sumar a través de las transmisiones también. Claro. Así que agradecido por eso también. Muy agradecido, Walter, porque esto en realidad es lo que suma.
dar la difusión y todo eso es lo que suma que más gente se anime, porque en realidad nosotros somos un grupo de amigos y si viene otro más, va a ser un amigo más del grupo y que nos vamos a divertir, ¿entendés? No es una competencia mala ni nada por el estilo, o sea, acá venimos a divertirnos. Hoy gano yo, mañana él y cada vez vamos tratando de mejorar, pero es un lindo ambiente. Yo los invito a todos los que tengan moto, por ejemplo, que vengan, que se sumen porque es un lindo deporte y muy sano. Muy sano, no se van a arrepentir, les va a gustar. Yo, que me considero nuevo todavía, no me quiero perder ninguna fecha, porque me encanta el ambiente y es un lugar donde vos podés acelerar, que no hay peligro de nada, porque estás en un circuito. No tenés que andar acelerando en la calle ni nada. O sea, así que los invito a todos que se sumen. Eso es lo lindo, ¿no? De poder tener un lugar, digamos, donde poder compartir esto y sin riesgo para los demás, ¿no? Porque yo me recuerdo, yo hace 10 años que estoy con esto. Y cuando yo empecé no había nada. Che, ¿sabés qué? No había difusión de nada. No había difusión. Inclusive yo empecé con esto de casualidad. El piloto que y digamos era moneda corriente todos los días en el noticiero que accidente por picada en la calle. Y desde que se empezó a difundir esto, vos fijate que ahora no se ve más eso. Yo quería agradecer a Picadas como Oro, a La Goa, al Chino Ávila también por darnos el espacio para poder traer la moto acá y correr libremente y tratar de sacar, como decís vos, la gente que corre en la calle, que medianamente se concientice y venga a un circuito que es el lugar donde se tiene que acelerar de verdad. Este próximo sábado 21 de mayo, a partir de las 11 horas, se hacen presentes nuevamente los 300 libres en el Autódromo de Avellaneda. Te recordamos, la entrada cuesta 1.000 pesos, la inscripción está 2.000, no se cobra estacionamiento por entradas generales y además está permitido hacer asado en el predio. Y el orden de clases para este próximo sábado 21 de los 300 libres es el siguiente: 4, 5, 9, 10, libre, 8, prostock, radialera, 6 y 3. Bueno, continuamos con el reportaje que le hicimos a los protagonistas de la clase libre motos en el autódromo de Comodoro Rivadavia. Bueno, Nelson, continuamos con el programa con vos ahora. ¿Cómo empezaste con todo esto? Bueno, yo primeramente empecé porque siempre me gustaron los fierros. La desgracia que mi viejo me hizo fierrero. Yo nací, él ya tenía taller, así que jugaba a arreglar los autos, ahora los reparo. Y bueno, me dedico a preparar también, hago desarrollo de motores de competición. Laburamos en conjunto con mi hermano tiene su Corsa preparado, ambos lo preparamos y bueno, ahí arrancó, ahí empezó a nacer nuestro fanatismo a las picadas, porque también nos pudimos haber dedicado a las carreras y todo eso, ¿viste? Pero ahí arrancó nuestro fanatismo a las picadas, tratar de mejorar lo que
una fábrica ya hizo, por ejemplo, y tratar de hacer, registrar un número en el picódromo, y bueno, obviamente mirar al de al lado también, que son todos competitivos, y a través de eso te lleva a preparar cada vez más tu vehículo. Entonces, nunca dejamos de hacer esas cosas, nunca dejamos de hacer esas cosas. Siempre me gustaron las motos, lo cual, mi primer moto grande fue un CBR 1100, que con ese corrí todo el año 2017, 2018 creo, que quedé invicto haciendo un registro de 6.99 entre Leu, acá en Comodoro también bajé los 7 segundos, y bueno, siempre en la Patagonia corriendo, ¿viste? Ahí nació nuestro fanatismo en las picadas, y esto va a seguir por muchos años más, y vamos a seguir mejorando, eso te lo apuesto. Así que muchísimas gracias, Walter, gracias por el espacio, gracias por querer hacer este reportaje a nosotros y por difundir, vos que venís de tan lejos, me imagino el sacrificio que vas a hacer para venir hasta acá. Cuesta muchísimo, nosotros estamos acá, no sé, 300 kilómetros, y a veces se nos complica, a veces no sabemos dónde meter tantas motos. Y mirá, primero están las motos y después están los vehículos particulares, así que imagínate, no las podemos traer a veces. El año pasado, yo me venía andando con la moto, mucho riesgo también en la ruta, el clima, y sobre todo aguantar el viaje arriba de una moto, ¿no? Y más de una pista que no es tan cómodo para viajarla. Así que, bueno, te doy muchas gracias, también las felicitaciones por venir para acá. Sabemos el esfuerzo que haces. Así que muchísimas gracias, Walter. Muchísimas gracias por difundir todo esto. Así que bueno, la verdad... Te va a emocionar, Walter. No, la verdad, muchas gracias por el sándwich que me dio. Ah, encima te cambió un sándwich. un milánguich de sanguinesa con esprimón limido. No, la verdad que estuvo buenísimo. ¿Vos empezaste a correr antes que él? En moto sí, después... O sea que él es el culpable de que vos termines... Yo soy el culpable, todo empezó cuando le presté mi moto. Estos dos me incentivaron, yo tenía mi auto y bueno, mi auto lo vendí para comprar la moto, porque bueno, era un gusto igual que me quería dar, tener una moto así de esa cilindrada. No, olvídate, era a comprarla y ponerla en pista, de una. Así que, pero le vamos agarrando la mano porque, como te decía, vamos bajando números y tenemos que bajar más números. Y bueno, nada, más que agradecer acá a la comisión, que siempre nos atienden de 10. Qué sé yo, ya vamos a venir de vuelta con el auto. No se nos dio la oportunidad de correr con el auto, pero ya lo vamos a traer ahora el año que viene o a fines de este año, ya lo vamos a armar de vuelta para dar un buen espectáculo a la gente que también lo conoce mucho el auto. Y nada, hoy se dio el segundo puesto, corrí la final con Mauro, así que bueno, tuve un error ahí de palanca que se me saltó la segunda y bueno, pasó primero, pero casi le gano, Ahora no es manco de mierda, ahora es rengo de mierda. Y literalmente ¿Viste que dijo casi le gano, ¿viste? Como decía Toretto, ¿no? Claro. Ganar es ganar, ¿viste? Y literalmente quedó a pata, porque tenía una coupé BMW y la vendió, la entregó por la moto. O sea que mirá hasta dónde llega la pasión, o sea, el tipo quedó a pata. Y no sé si todos conocerán, pero acá no tenemos. Quedó en dos ruedas, perdón. Pero reducí la cantidad de ruedas, ¿no? Pero acá el clima no acompaña mucho para andar en moto. Pero bueno, si te gusta la moto, tenés que acostumbrarte. Así que más que contento que se sumó uno más. Y casi me ganó encima. Si no fuera por casi. Así que bueno, chicos, la verdad, muchísimas gracias, porque sé que vienen de lejos. Los agarré yo a última hora, están todavía acá. Cargando la moto. Se van ahí de noche. Así que mil gracias por este tiempo que me dieron. Y bueno, una alegría de ver que cada vez son más, ¿viste? Y no, cuando yo vine, bueno, eran dos nada más. Claro. Así que ahora... Déjame agradecer al Galpón Mecánica, que son mis compañeros, me vinieron a hacer el aguante. Bueno, a Ríos Competición también. Obviamente a Picada Comodoro, a vos, Walter, y al todo JC también, que siempre está presente. Así que gracias a ellos igual. Bueno, Gian, muchísimas gracias, amigo. Bueno, un agradecimiento para Picada Comodoro, obviamente, que gracias a ellos estamos acá. Y para vos, Walter, una masa, loco, que...
te comés un viaje tremendo de hasta acá. No, un viaje y un sándwich. Sí, y un sándwich encima. No, y nada más. Gracias, agradecer a todos los que nos apoyan, la familia, que es muy importante, que nos apoyan, amigos. En el teléfono debo tener no sé cuántos mensajes de amigos que están allá. Y cómo les fue, o sea, todos apoyando, viste, la familia, los amigos. Así que la verdad que agradecer a todos ellos. Y a vos en particular por el reportaje, por difundir esto que nos gusta tanto. Y que gracias a esto la gente, yo creo que se va a sumar. Yo creo que en algún momento se van a sumar y vamos a hacer mucho. Así sí, que... ya se ve el esfuerzo que ustedes están haciendo, porque se ve que ya están empezando a venir, ¿no? Es muy complicado acá en el sur que la gente sume motos por el tema del clima, lo que veníamos hablando hace un tiempo. Es muy difícil que la gente acceda a la moto también, aparte de lo económico. Hacemos un esfuerzo muy grande para poder mantenerla en pista, que no es poca cosa, no es solamente llegar y correr. Muchas veces lo ven que es llegar y acelerar y no, lleva muchas cosas. Lleva roturas, lleva esfuerzo de traslado, de económico, de todo un poco. Pero bueno, nada, si te gusta se hace, hay que poner un poquito de esfuerzo nomás. Y bueno, es lo que yo siempre digo, ¿no? Acá se ve el que viene el público y ve cómo corren y todo, pero no saben del esfuerzo que hay en la semana, por ahí se te rompió la moto, tenés que poner plata. El laburo por ahí, a última hora se te rompió y tenés que de madrugada laburar para poder estar un fin de semana. Sí, nosotros primeramente estamos toda la semana pendiente de la moto, de las motos, porque nos juntamos en mi taller y o si no hablamos también con mi amigo Gian. Estamos pendiente de todo, una semana, por lo menos una semana antes. Y un día antes ya la dejamos cargada para salir al otro día tempranito tomando matecito tranqui. Obviamente si pasa algo, si hay alguna rotura o algo, nos quedamos hasta tarde como todos. Nos quedamos hasta tarde porque con solo hecho de querer salir y acelerar en un picódromo y mejorar un tiempo, no sentís cansancio. Al otro día te cansás cuando te querés levantar. Ahí te pesan las patas cuando te querés levantar el otro día. Pero bueno, el sacrificio vale la pena. Vale la pena, vale mucho la pena el sacrificio. Para mí, por ejemplo, para nosotros, vale la pena. Así que bueno, ya que se vaya preparando, ¿no? Porque... Que se vayan agarrando los talones. Como quien dice. Sí, lo voy piloteando, pero bueno, tranqui nomás. Así que déjame agradecer igual a toda la gente que nos ve, a los que te siguen a vos igual, que son un montón, siempre miro las transmisiones que hace allá en Buenos Aires, en Avellaneda, a todos esos lados, así que ya pronto, si Dios quiere, vamos a agarrar rumbo para aquellos lados, para ver cómo son las pistas de allá, conocer, sí, bueno, lo de siempre, gracias a todos, el taller de nosotros, que somos un equipo grande, nada más que por ahí se dificulta para venir por el tema de que son muchos kilómetros, por ahí no cabemos todos en los autos, pero somos un grupito de entre 15 y 20 que siempre nos damos una mano entre todos. Si tenemos que desarmar un auto que tenemos acá para que pueda correr, lo desarmamos. Yo lo he hecho un montón de veces, hasta con gente de afuera, gente que por ahí rompen una cosa. Así es. Y yo tengo mi auto que yo ya corrí, ponele, y sí, te sirve, loco, tomá, llévatelo, anda a correr, viste, nos damos una mano entre todos, este ambiente siempre así, viste, brinda buenas amistades, nada, gracias a todos los que nos ven, nos siguen y nos apoyan en esto. Muchísimas gracias de vuelta a todos ustedes, y bueno, felicitaciones por el esfuerzo que le ponen, porque hay esfuerzo, porque cuesta un montón, así que espero, seguramente para la próxima se van a ir agregando más y la próxima más, y cuando menos se lo esperen va a haber 10, 15 motos corriendo. Ojalá así sea, y vamos a disfrutar mucho más de lo que disfrutamos ahora. Así que bueno, chicos, muchísimas gracias, bueno, gracias, Walter. Muchísimas gracias, amigo. Para de Comodoro a Buenos Aires, Tremendo, papá. Estamos bien. Bueno, continuamos con el programa del Canal de Todos, hoy desde Comodoro Rivadavia. A convocar.
mucho, Este domingo 22 de mayo se hace presente nuevamente en el Autódromo de Avellaneda la vieja guardia de Wilde. Te recordamos, la apertura es a las 9 horas, la inscripción para pilotos cuesta 2.000 pesos, la entrada general cuesta 1.000 pesos, no se cobra estacionamiento por entradas generales, además está permitido hacer asado en el predio. Las clases a 250 metros son las siguientes: clase 1, 13.30, clase 2, 12.50, clase 3, 11.70, clase 4, 10.90,
clase 5, 10, 15, clase 6, 9, 60 y 5. Y a 201 metros corren la clase 7 por tiempo declarado 8:40 segundos o menos y la vieja guardia. Bueno, vamos a compartirles ahora, vamos a compartirles el orden de clases para este próximo domingo, que es el siguiente. Clase 4, 3, 6, 7, vieja guardia, 5, 2 y 1. Este es el orden de clases para este próximo domingo. Y bueno, vamos ahora a compartirles el reportaje que le hicimos a Tincho Bentancur de Locos por las Picadas, allí en Comodoro Rivadavia. Bueno, continuamos con el programa del Canal de Todos, hoy desde aquí, desde Comodoro Rivadavia, bueno, con el amigo Tincho Bentancur. ¿Cómo estás, Tincho? ¿Cómo andas, Walter, querido? ¿Todo bien? Qué hermosa fecha que pudimos disfrutar el día de hoy, ¿eh? La verdad estuvo muy linda, muy linda. Muy linda y aparte, bueno, la ciudad hermosa, el autódromo, todo, de 10. Espectacular. Así que bueno, lleno de gente, lleno de autos, bueno, inclusive hubo categorías que se hicieron a eliminación directa por la cantidad de autos que se habían inscripto. Exactamente, sí, se hizo ahí a muerte súbita. Personalmente prefiero el repechaje al mejor tiempo, pero bueno, cada organización tiene su librito, ¿no? Pero sí, un montón de autos, de gente, la verdad espectacular. Organizaron muy bien y bueno, son los resultados. O sea, hace rato vienen trabajando en esto y son buenos en lo que hacen, así que no me sorprende, pues ya trabajé con ellos y no me sorprende, son muy buenos. Bueno, contanos un poquito acerca de, bueno, tienen un par largo de categorías ustedes organizadas y bueno, causan furor en todos lados donde van, como bueno, sin palabra lo que es la TTL, la TDS. Estamos en todos lados, estamos rompiendo las bolas. Sí, empezó el año pasado el proyecto de la TDS, de hacer una categoría para autos que estaban sin categoría, no tenían una categoría libre con reglamento, así que hicimos esa categoría y bueno, y después la TTL la hizo mi viejo, en realidad Mauro, hace 2 años, en 2019, bueno, 2020 no se cuenta, ¿no?, por la pandemia. Y bueno, yo agarré el mando porque está cansado, aparte tiene mucho laburo, no estaba dispuesto a seguir organizándola y corriendo, así que quedó como piloto, me la cedió a mí, y bueno, ahí le estamos mandando. Por suerte está saliendo bien, muchas marcas que están apoyando también a la categoría, sponsoreando, nada, no me puedo quejar. Así que bueno, contanos un poquito de lo que es el programa. Muy excelente programa, la verdad los felicito porque bueno, bastante completo y bueno, aparte con toda la información de todo el cuarto de milla, no solamente de acá de Buenos Aires, sino de diferentes lugares del país. Bueno, gracias por la felicitación. Sí, el programa tiene también más o menos 2 años. Lo empezamos casi en pandemia, un poquito antes. Bueno, estábamos en FM Imaginaria, en una radio común, digamos de dial, y ahora pasamos a Radio del Parque, que estamos en un sistema streaming actualizado, digamos, nos actualizamos a todo lo que es contenido de video, tirada de adentro, imágenes, bueno, básicamente eso, lo hacemos a veces los martes a las 10, a veces los miércoles, depende de cómo tenga yo del otro trabajo que tengo, entonces se me complica porque lleva mucho tiempo armarlo. Así que bueno, lo que hacemos, mostramos todo lo que es lo que pasa en el cuarto de milla, con video, con foto, como te digo, de todo el país, lo que voy consiguiendo. A veces hay autódromos que por ahí no puedo pasar mucho porque no consigo muchos videos, muchas imágenes, pero bueno, paso lo que tenemos. Y bueno, la idea es eso, difundir el cuarto de milla, progresar con la actividad. Siempre mi idea principal es que la actividad se vuelva lo más profesional posible y tratar de acompañar desde lo que yo pueda hacer para profesionalizar la actividad y bueno, que vayamos todos para adelante. Bueno, también ahora agarraron los Dragster. Ahora estamos con los Dragster, sí. Este año hablamos con los chicos de los Dragster, bueno, más que nada con Ariel Quevedo, con Pani. Bueno, darle un poquito de publicidad, digamos, de ponerle un poquito más pro, digamos, la categoría. Porque bueno, la categoría se había organizado, pero tenía medio altos y bajos, por ahí no estaba tan certera en lo que querían hacer. Así que bueno, estamos ahí trabajando junto con los chicos de los Dragster y por ahora hicimos una fecha en San Pedro. Después, bueno, ellos hicieron una fecha en Wilde cuando yo hice la TTL, por una cuestión de fechas no pude estar. Y bueno, ahora volvemos a San Pedro el 22, hacemos en San Pedro los Dragster, así que nada, contento de que más gente siga confiando en lo que hago.
Es un grupo un poquito más complicado porque hay mucha gente grande que corre desde que yo no había nacido. Y se complica un poco en el sentido del respeto, ¿no?, hacia ese tipo de piloto que tiene muchos años, pero lo vamos llevando bien. Bueno, también hacer la locución en el Galvez, tengo entendido, ¿no? Sí. Estoy en todas, ¿viste? sé de todo también. Sí, la locución en el Galvez se dio porque el año pasado hubo una fecha que yo hice la TTL en el Galvez, que bueno, siempre le agradezco a Dani Bonatey que me da la oportunidad. Y bueno, hice la fecha y cuando terminó la fecha estaba Dani haciendo la locución. Dani es muy buen organizador, pero no es un excelente locutor. Así que jodiendo, le dije, dame el micrófono, le digo que estaba haciendo cualquier cosa. Bueno, empecé a hablar y la realidad que de chiquito voy al autódromo todo el tiempo. Los que me conocen desde que arranqué con Loco por las Picadas conocerán mi libreta. Andaba con una libretita anotando todos los tiempos, todo, entonces... me sé la estadística de un montón de chicos, los nombres, qué tiempo hace. Y bueno, esa data me ayuda, digamos, a contrarrestar lo que no tengo una voz de locutor. O sea, no tengo una voz como Pala, como Ariel Becerra, que tienen una voz realmente locutor. Lo contrarresto con data, con estadística. Y bueno, hice dos viernes y la verdad que los chicos estaban contentos y le pidieron a Dani que me mantengan. Y bueno, quedé fijo. Así que el único lugar que hago es el Galvez. Me han ofrecido para hacer en otros lugares, pero la realidad es que no soy locutor. Y tampoco me quiero dañar las cuerdas vocales ni nada, haciendo algo que no es mi profesión. Pero bueno, sí, estoy encantado, la verdad, de hacerlo en el Galvez, aparte de lo que significa, ¿no?, hacer trabajar ahí en el Galvez, con el equipo del Galvez. Pero bueno, sí, la estamos pasando bien. Así que bueno, la verdad, un gusto haber compartido, bueno, pista con vos en esta fecha. Y bueno, queda la invitación, como te estaba hablando, bueno, de hacer un reportaje más extenso, después con más tranquilidad, porque bueno, ya nos están apurando, nos están llamando, así que... Si quiere ir a bailar, Pala, por eso. Después vamos, bueno, vamos a ver si tenemos la oportunidad, la posibilidad, si podemos ir a visitarlos allá al taller para mostrar, bueno, pues, no solamente están con esto, sino que también hacen preparación de autos. Exactamente, sí, eso, bueno, el taller de mi viejo. Y venden repuestos también, ¿no? Tengo entendido. Exactamente, bueno, todo el mundo conoce el taller de mi viejo, Bentancor. Bueno, estoy trabajando con él hace tiempo ya y sí, hacemos venta de elementos, fabricación de múltiples, reparamos turbo, tenemos máquina para rectificar, cilindros, tapa, de todo, ¿viste? Menos armar autos. Porque la realidad es que, bueno, mi viejo se ha cansado ya del tema armado de auto y eso, así que no armamos autos completos, pero sí armamos motores, tapa de cilindro, todo. Prácticamente todo lo que tenga que ver con competición lo hacemos. Así que bueno, gracias a toda la gente que confía en un buen servicio que le hemos dado durante mucho tiempo, tenemos bastantes ventas, así que estamos contentos de eso. Bueno, hay que seguir trabajando, obviamente. Además con el 125, a estar a la altura de la TTL, que están todos muy rápidos, cada vez están más rápidos. Y bueno, seguimos con un auto por ahí un poco más pesado, pero tratamos de competir. Y bueno, como te dije, cuando quieras venir al taller, me llamás para tu programa de radio, no tengo ningún problema. A veces me complican los tiempos, los fixtures. Mucha gente le debo una nota o algo porque me complican los tiempos, el fixture. Claro, todos los fines de semana estoy haciendo cosas ahí, bueno. Pero en el momento que enganchemos y que coincidamos, no tengo problema. Vamos a tu programa, no hay drama. Dale, no hay problema. Así que bueno, muchísimas gracias por este tiempo que hemos podido compartir durante todo el día, hoy, ¿no?, trabajando juntos. Y bueno, para mí es una alegría, bueno, ver que gente joven haga esto con tanto profesionalismo como lo hace vos con tu viejo. Y bueno, por sobre todas las cosas, el fin de todo esto es poder difundir lo que es el cuarto de milla, ¿no? Y bueno, compartir esta misma pasión con vos. Así que muchísimas gracias por este tiempo que nos diste y bueno, felicitaciones por el excelente trabajo que hacen también. Bueno, muchas gracias. Sí, la realidad es, lo que apunto es tratar de profesionalizar la actividad desde el lado que yo pueda hacerlo. Obviamente que no tenemos los mismos presupuestos que otros países, pero yo creo que los autos que hay en Argentina están tranquilamente para profesionalizarse. Falta un poco de pista, falta un poco de organización, un poco más de compromiso entre todos, pero estamos por el buen camino, así que hay que seguir dándole y confiar en que hay gente que sí tiene ganas de ser profesional y de estar, más allá de la plata o no, de estar organizativamente bien preparado para hacer cualquier tipo de evento, así que vamos por ese camino, es la idea. Así que bueno, Tincho, muchísimas gracias y bueno, continuamos con el programa del Canal de Todos.
ambos con Volkswagen. Esto es la final, esto es la final, esto es la final de clase 2. Carrillo, Castaño, y a ver quién gana. ¡Ay! Se cae la Golf, esta, señores, ganó. Ganó, ¿viste? ¿Viste? Decirle que vaya a Ibiza. Que vaya a Ibiza. Me espero ahí. Bueno, amigos, hemos llegado así al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos soportado. No se olviden, este próximo sábado se hacen presentes los 300 libres en el Autódromo de Avellaneda, y el día domingo también se hacen presentes la vieja guardia de Wilde, categoría que agolpa a todos los pilotos históricos del Autódromo de Avellaneda. Así que bueno, los esperamos este fin de semana en el autódromo, nos estaremos viendo allí. Y bueno, estén atentos también a nuestras transmisiones en vivo desde allí, desde el Autódromo de Avellaneda. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Que tengan un muy y excelente fin de semana. Un abrazo grande de parte del canal de todos para ustedes.